Hoy, unos impresionantes fritos de pescado. Hola, yo soy Pelayo y hoy vamos a preparar una receta de esas que siempre quedan muy ricas. Vamos a preparar unos fritos de pescado. En mi caso, los vamos a hacer con bacalao, aunque puedes utilizar el pescado que más te guste. Vamos a hacer un reboce que queda a medio camino entre una tempura y un reboce clásico. Así que seguro que te encanta. Y como siempre, muy fáciles de hacer. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos con los ingredientes! 200 gramos de pescado o dos raciones. 170 gramos de harina, que es más o menos una taza y un tercio. Y un poco más para rebozar también. Una cucharadita de ajo en polvo, pimienta al gusto, sal al gusto, un huevo tamaño L, 250 ml o un botellín de cerveza y aceite para freír. Y vamos a preparar la masa, donde vamos a pringar el pescado. Ya veréis qué fácil. Colocamos la harina en un recipiente amplio junto con una pizca de sal, un poquillo de ajo en polvo y un poco también de pimienta negra recién molida. ¡Ahí que nos va! Añadimos la cerveza, que ya te digo que estoy utilizando un botellín. Si me vas a preguntar de qué tipo, yo estoy utilizando cerveza rubia. O lager, o como la llaméis. Pero puedes hacerlo con la cerveza que tengas a mano. Lo único importante es dejar unos 20 segunditos para que esto suelte sus burbujitas. Y luego, a mezclar se ha dicho. Así de sencillo. Ya veis cómo las burbujas de la cerveza van explotando y ya te digo, 20 segundos, 30 y ya podemos mezclarlo todo. Venga, yo voy a ello. Puedes utilizar una cuchara, un tenedor o unas varillas manuales como estas. Yo voy a utilizar estas varillas manuales. Podría utilizar las eléctricas, pero es que no merece ni la pena enchufar la maquinita porque se hace en un periquete, unas cuantas vueltitas y ya verás cómo te queda una crema lisa, homogénea y bastante líquida, donde vamos a empapar nuestro pescadito. Mira, yo aquí la tengo. Te voy a enseñar ahora cómo queda. Es importante siempre que pases las varillas por los laterales del recipiente y también por el fondo, para que no te quede harina pegada. Mira, mira, mira qué liquidito. ¡Perfecto! Ya tenemos la masa hecha, así que vamos a preparar el pescadito. Yo voy a utilizar bacalao, pero puedes utilizar el que tengas a mano, el que más te guste o el que puedas. La cuestión es importante quitarle la piel. Así que con ayuda de un cuchillito y con cuidado para no cortarnos, vamos a ir retirándola de cada pedazo. Ahí está, fuera. Si lo haces con cuidadito, apenas retirarás pescado. Mira, ha quedado más hermoso. Perfecto. Vamos a hacerlos de ese tamaño. Si tienes dados más grandes, simplemente los cortas así, como a la mitad. ¿Veis? De unos 2-3 centímetros de longitud. Y si tienes todavía más grandes los lomos, tampoco pasa nada. Se cortan y punto. Mirad, por ejemplo este. Vamos a cortarlo por la mitad. Y luego, a su vez, los vamos a dividir en dos cada uno. Así nos van a quedar siempre un tamaño relativamente similar. ¡Perfecto! Tras esto, volveremos a lavar el pescado y lo secaremos un poco. Una vez que lo tenemos escurrido, lo vamos a pasar por harina. Vamos a tener un poco de harina extra para rebozar. Así nos queda impregnado y seco cada uno de los pedacitos de pescado. Los vamos a reservar en este plato que tengo aquí bien a mano y ya veis que no hay que trabajárselo mucho. Los pasas por harina y los posas, sin más, sin complicarnos, sin estudiar nada raro. Así, a lo rápido. Vamos a hacerlo con todos los daditos de pescado y luego los vamos a rebozar con esa crema que habíamos preparado. Así que hoy ya tenemos la receta muy, muy enfocada. Una cosa fácil de hacer con un resultado maravilloso. Además, seguro que te encanta porque da un toque crujientito al pescado que a todos nos encanta. Venga, vamos a ir a rebozar en esta cremita tan buena. Sumergimos
que quede bien, bien pringadito y listo. Esto, fundamental, que queden muy pringados. Al platito y vamos con el siguiente. ¡Qué sencillo es! A veces, preparar super recetas. Mira, 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 ya tenemos otro dado. ¡Venga, a por los siguientes! Aquí llega el momento clave de hoy. Es tan sencillo como pringar muy, muy bien lo que vamos a rebozar. Que quede una capa bien, bien untada. Aprovecho también para decirte que con este mismo reboce puedes preparar otro tipo de producto, cualquier pescado, unas gambas, un poquillo de verdura, ojo a esa idea, con verdurita queda genial, o incluso tiras de pollo, ¿por qué no? Al final vas a obtener un resultado maravilloso, lo hagas con lo que lo hagas. Para freír, colocamos en un recipiente amplio abundante aceite de sabor suave. Le subimos el fuego a nivel medio-alto y comprobamos que está caliente. Ya ves que metiendo un palo de madera o cualquier utensilio de madera te lo marca con unas burbujitas. Así que ya sabemos que este aceite está perfecto para freír. Vamos a por nuestros fritos y vamos a ir añadiendo unos cuantos. Por ejemplo, para la primera hornada y calcular bien los tiempos voy a colocar 4 fritos. 3 y un cuarto por aquí. Muy bien. Ahora vamos a acelerar un poco el tiempo para que veáis cómo se hacen. Tardan más o menos unos 4 o 5 minutos en estar doraditos. Pero lo mejor es que lo comprobéis cada poco con ayuda de un utensilio que te permita no quemarte con el aceite. Por ejemplo, esta espumadera. Mira, todavía están poco, están demasiado claritos. Así que los voy a dejar un poquillo más para que estén bien, bien dorados. Esperamos y ya os digo que en cuestión de unos 4 o 5 minutos suelen estar perfectos, aunque eso también depende del tamaño. Venga, mirad, mira, mira, mira qué pinta tiene esto ya, a puntito. Eso sí, recomiendo que una vez que los saques, que los tengas fritos, los coloques en un plato con abundante papel de cocina o papel absorbente. Unos segundos ahí harán magia porque van a coger todo el aceite que les sobre a los fritos. Entonces quedarán con una textura perfecta. Quedarán solo con la cantidad que necesitan, nada de pringosos. Lo cual siempre es un plus en todo lo que hagas, que sea así frito, frituras, bien en dulce, bien en salado. Mira, ya tengo esto, así que vamos a darle la última vuelta y a retirarlos. Ya se ven doraditos. Ya me he fijado que están doraditos por arriba y por abajo. Mira, 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 qué pedazo de pinta. Así que los voy a retirar y como te estaba contando, los voy a colocar siempre en un plato con abundante papel absorbente. Ahí está. Perfecto. Y luego, a comer se ha dicho. Como en las personas. En la comida, el interior también es lo más importante. Así que a ver si soy capaz de enseñarte cómo son por dentro. Recién cocinadas, calentitos estos fritos, con esa cobertura crujiente y este interior de pescado perfectamente cocinado. Una comida casera deliciosa con un resultado de auténtico gourmet. Mira, mira, mira qué bueno, qué pintaza. Unos fritos que te recomiendo que prepares de vez en cuando en casa porque son muy fáciles y dan un resultado espectacular. Además, les puedes aportar tu toque personal colocando la especia que más te guste junto con la harina. Así que, ¡a disfrutarlos! Como has visto, la receta queda espectacular. Quedan cubiertos por una masa relativamente fina, pero con un saborcito súper bueno. Y los ingredientes eran totalmente básicos y sencillos. Así que, hoy toca disfrutar. Seguro que se te han ocurrido ideas. ¿Seguro que has pensado, con este reboce también podría hacer fritos de...? Dímelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué más podríamos rebozar que quedara igual de bueno? Dame ideas, porque igual otro día te sorprendo y lo preparo yo también. Además, mira este vídeo, pedazo de pinta, no te lo pierdas. O pulsa aquí para suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita y las notificaciones
Y todos los jueves y domingos te van a avisar de que tenemos una nueva receta para ti.